Bueno, mi gente, bienvenidos a TIFPR, la comunidad de Tekken Puerto Rico. Y hoy tenemos una noche muy especial. Tenemos aquí unos panelistas. Y hoy conmigo está Panchito. Que es la que mi gente, espero que Tenemos estén a bien. por el otro lado, tenemos a Da Justy. ¿Cómo estamos, gente? Buenas noches. Y una persona que lo que le gusta es coger broken character, no sé. Chaval, tenemos con nosotras a Impulsivo. Bueno, mi gente, saluditos. Bueno, mi gente, hoy lo que les podemos decir es que tenemos algo, literalmente es algo que estábamos cocinando hace tiempito, pero literalmente lo que queremos hoy es hacer como un panel. Vamos a estar discutiendo hoy varios temas que han pasado y que están pasando, ¿verdad? Con lo que es con lo que es Tekken. Vamos a estar tocando, ¿verdad? El anuncio que corrió por la madrugada, que es lo que viene en el patch note 1.05. Queremos hoy tocar, aunque estamos un poquito tarde, el trailer de Lidia, que fue algo que pasó, ¿verdad? Hace varias semanas atrás, pero queremos tocarlo con ustedes, hablar del tema. Y yo diría que básicamente, mi gente, con el patch note 1.05 hay mucho de qué hablar. ¿Qué ustedes creen, muchachos? De que anunciaron de que los cambios son drásticos, casi. Lo más que me acuerdo ahora mismo es el Wall Splat Removal de por sí, después de Heat Dash. Como que. Ellos pusieron el dagger, algo así, ¿verdad? Stagger. Ah, Stagger, sí. so, que viene siendo la animación de chocar, como si fuera el Wall Crush, por así decirlo. Correcto, sí. O sea, que ya no, el plus se murió. Bueno, pudiéramos pensar, nada, ya vamos, no queremos brincar, ya viste cómo me pongo para el tema. ¡Pap! Rápido, rápido en la película, ¡pap! Empieza mi mente al Sí, futuro. de saltar de ahí inmediato, sí. Pero Pero nada, a los que estén por ahí, que estén llegando, oye, muchas gracias. Quiero que sepa que esto lo hacemos por el amor al deporte, para vacilar con ustedes un rato. Así que los que nos ven por primera vez, recuerden darnos follow. Así que nada, y Panchito, ¿qué nos ibas a decir? nada, o sea, porque era verdad. Con lo del patch, que después lo vamos a estar hablando, anyway, vienen tantas cosas. Y lo más que, no solamente fue el Wall Splat, sino lo que resaltó fue que en específico estaban hablando de darle buffs a Paul, Kazuya, y a quién más, Raven. 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 De Raven lo puedo entender porque Raven yo he visto que tiene un montón de bugs, específicamente no me acuerdo cuáles, pero el jugador Haze, que es uno de los top players y especialistas de por sí de Estados Unidos, ¿verdad? Con Raven, uno de los mejores, diría yo. Yo creo que es el único que está on top en cuestión de Raven player. Siempre ha mencionado los bugs que tiene ese personaje, él y Yo creo Immortal. que, y si tú te pones a pensar, esto viene full de Tekken 7, porque una de las Sí. cosas que Rey también se quejaba mucho era la inconsistencia en los combos. De momento estaba haciendo un combo y le pasaba por lado y seguías para otro lado. Y yo creo que eso es algo que, a pesar de que le cambiaron la animación, porque no, obviamente no he podido hacer mucho lap de Raven, pero antes el spin, ahora el spin es como un backflip, ¿verdad? Ahora creo que es. O Sí. sea, antes él No, se cuando desaparecía y le daba, si no me sí. equivoco. Pero por lo menos en cuestión de combos, that's not the problem per se, porque cada personaje pues tiene un combo inconsistente. Es más, en cuestión de cuando está back turn o cuando hace setups de back turn. Y el personaje, pues, de por sí yo tampoco he hecho muchos labs del personaje. Lo tenía ahí como para chequearlo, pero normal. La cuestión es que el ver que le van a hacer ciertos buffs no significa que le vayan a arreglar esos bugs, pero uno puede asumir, ¿verdad?, que van a estar arreglando eso. Pero Paul es el que me preocupa. Pero en tu diccionario, arreglar bugs sería bofear el personaje o bofear es bofear. Esa es la pregunta. Bofear es definitivamente mejorar.
Claro. Arreglar es simplemente consistencia, en mi opinión. Es que sea más consistente en las movidas, ¿verdad? Durante el match, mientras está la pelea. Mejorar, o sea, eso es bofear. Y bofear, pues, tiene un montón de tú sabes, de consecuencias, por decirlo así. Claro, 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 claro. Pero nada, básicamente yo diría, vamos a empezar a mirar rapidito el trailer de Lidia, que era algo que queríamos ver. Yo lo vi por encimita, pero no me lo he disfrutado lentamente. Y yo diría rápido empezar con el Passion, porque estamos pompeados. Así que nada, vamos a meterle... Antes de saltar al patch, ¿verdad? Después de ver el trailer, pues, saber la opinión de cada uno. Claro, 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 claro. Pues yo bueno, vamos a darle a esto, mi gente. Dale, dale. Podemos verlo en cámara lenta, como ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer alguna pausa, me avisan. Si queremos hacer algo, sí, dale, yo te aviso. Creo que podemos verlo okay, completo. Ahí vimos el stage, es clásico ya de ella. ¿Ven algo distinto en este stage de ella cuando lo vieron por primera vez? ¿Notaron algo rápido como que, espérate, esto no era así? No sale el líder, no. Okay. Super importante. La primera vez que yo lo vi pensé que era como que, es parte del sitio donde está los arcade cabres de Beach, Hollywood Beach o Tekken Ball. Ok. Lidia Sobieska. Esa música está tan brutal, Dios mío. Porque yo tengo este delay, pero te lo tengo lentito porque ahorita está analizando las movidas. Vamos a ponerlo en regular para que entonces Qué profesional, haciendo... ¡Uy! ¡Uy! Movida nueva. Stance. Eso es garantizado ahí. Yeah, yeah. El fall for dough. Es algo que nos especificamos. ¿Le habrán quitado en ese help suite de ella, en el... ¿Le habrán quitado el follow-up? Porque tú sabes que ella te tiraba el piso y un puño. Fíjate, yo creo que no lo enseñaron este trailer. Es verdad, me imagino que quizá lo tendrá, pero... Aquí básicamente vemos que tiene mucho party. Eso es algo que ahora como que la distingue. Lo integraron también. Lo que digo, que los parries tampoco son muy rápidos. Porque si te das cuenta, los parries que ella está tirando son para moves bien lentos de parte de Jin. Porque down back 3 no es rápido. O sea, yo creo que están en 22, 23 frames. Es no tampoco... como literalmente después de ciertos moves que ella pueda tirar es efectivo. Y después hay casos que puede ser que bloqueen. Eso yo lo veo bastante fuerte, porque tú sabes que normalmente en el stance, si ella hace esas transiciones y que tenga, si eso es un automatic parry, no sé, está... No solamente automatic carry, porque yo creo que lo que están demostrando ahí es que ella en ese stance puede chavar los power crushes, como que un parry contra power crushes. Y ese es el special que está guillado. Pues me hubiese gustado un poco más ver un poco más de background en vez de que sea completamente blanco, pero yo creo que es más para representar su bandera. Sí, so, sí. Está cool como quiera. Está bastante nice en el tema. Yo diría, vamos a verlo ahora un chilil inventito, por si no cachamos alguna cosita. Rápido para mí, the main thing, ¿verdad? Positive, la canción, está brutal de hacer. Yo he puesto el trailer como 10 veces simplemente para escuchar la canción. Esa movida no puede ser What's Standing 3. Debe de ser el Hockey, ¿verdad? Eso es What's Standing 4, ya que la... Pues, sí, fue con la derecha. Fue con la derecha. O sea, pues eso sería Hop Forward 4. Porque no parece que es un What's Standing 4. Se ve como que es brincado. Ya, ¿tú te acuerdas que Hop Forward 4 pues, era un combo automático en Tekken 7? Ajá. Sí. Aquí lo cambiaron en vez de hacer combo para hacer un stance en específico, pero ya ahí tiene garantizado un follow up. Yep.
So, sí. Ese era su 15, pedazo. Yeah, exacto. Está ese low, pero ahí pareció más como counter hit. Okay, okay. Aquí vimos el forward 2, cae en stance. Vamos otra vez. Forward 2. Y ese es con el 3. Parece eso como nuevo, garantizado ahí a 4-4-1 mando. Al final. Parece como que un nerf para el 4-4-2 que ya tenía en Tekken 7. Porque esencialmente funciona como el 4-4-1 de Jack. Sí, y si están viendo, normalmente el stance en el forward 2, ella cae en el stand en hit. En este caso ella está cayendo en stand en block, porque Leroy está bloqueado. Si no sé si lo sepa. Sí, por eso digo que está por ahí como Jack, el 4-4-1. Que te da con el codazo, ¡pam! Y después rápido hace el flex. Pero lo mismo le hicieron con el 4-4-2, which is kind of like a nerf. And at the same time sigue siendo bastante bueno en mi opinión. Sí, a menos que pudiera cancelar y no caerle en stance, eso habría que verlo. Eso es exacto. Ahí está el follow up bello que siempre a la gente le ha gustado. Sí, por uno más dos. Ahí vemos, quita buen damage. No sé cuánto damage va a hacer quitado eso. Esa movida es nueva, ¿qué tenía antes en ese stance cuando brincaba para atrás? El unblockable es puño. Este viene siendo 4. No tenía más nada del stance. Esto es añadido, no reemplazaron nada. Es completamente nuevo. Which is mucho mejor, en verdad, porque era bien cheesy. La movida nada más que era como que brincaba para atrás. Ya tú sabías qué esperar en todo caso. Solamente tenías que bajarte ya. Sí. Ahí vimos, ahí hay que ver si todavía tiene la extensión o simplemente el down back 3 lo cambiaron. Tú sabes que el down back 3, viste, ese low, le dieron nerf en Tekken 7 pero muerto. O sea, esa movida. Sí, antes había que hacerlo, ¿cómo es que le dicen? Ellos le dicen clean hit. So, ese clean hit tenía que ser pegado a la pared. No traqueaba nada. Fíjate, yo pienso que se lo quitaron. No sé. Bueno, parece ser porque ya rápido con ese sweep ella cae en un stance. Yeah. Hay que ver, ¿verdad? Que no vaya a ser que sea como Jin, que él tiene que commit a hacer el hell sweep para que tenga el follow-up. Yep. En el caso de ella, pues she needs to commit o cancelarlo para caer en el stance. Pero so far, pretty good stuff. Super sentido. Vamos a ver un poquito otra vez. Eso es nuevo. Y es un armor, no me había fijado. Yeah. Yeah. Ahora sí. Uy, el nene de Die Justice. Diablo, el nene de Die Justice, qué fuerte. El Golden Boy. Pero ese homing move que ella tenía es parecido al de Reina, lo único que es peor porque tiene armor move. That's crazy. Vamos a ver. Y de todos los moves que él pueda hacer, él usa el más lento de Zen. Sí, pero yo entiendo que esto fue a propósito, porque si tú ves, es para que le dé tiempo a ella de ser el party del low. Uh-huh. Que ya originalmente ya eso ya lo tenía. Es correcto. ¿Cómo fue impulsivo? Eso es durísimo, porque eso es entre medio del string, y ese string no es lento. Sí, no, pero eso viene siendo desde Tekken 7, eso esencialmente enseñándonos como que, hey, todavía sí, lo sí, tiene. Sí, que they kept it, eso, lo que, eso me da miedo. Hay un blow, a standing 4-2. Bien bueno. Buen recovery, también ahí. Diablo. Arena Spin. Prendemos el hit y nos vamos. Power Ranger viene. Ese es el hit match. Ah, nice. Eso hace wall break. Ese hit match hace wall break. Bueno, cayó en el piso en el inmediato. Sí, pero salió volando y después cayó por el piso. Mira, cerca de la pared sí es posible. Saca esa pierna. Ahora aquí. Ahí va. Eso es un string nuevo. La, mejor parte, la cara de Reina. Ese era. Vamos a ver ese golpe ahí nuevamente.
hizo charge up. Eso es como uno más dos, uno más dos. ¿Te acuerdas el move que era uno más dos y lo dejabas pegado? Un poquito parecido a eso. Simplemente que parece que lo saca en stance. Y lo famoso. Esa fue al forward 12 de Yoyito. Yeah. Pero aquí está en hit, so. Sí. Aquí lo que trae ella nuevo, prácticamente enseñando como que home. Eso fue un hombroto, lo que ella le tiró en la cara. No fue un hombroto. Válgame. Es que vi el aura salir alrededor del cuerpo y después pegó. Ella todavía está en hit. Sí. Aquí stream viejito. Con buen World Carry. Ahí vimos el hit dash. Lo recoge. Mira, le cambiaron en la última, pues una pata nueva que le añadieron. ¡Oh! Tiene ahora como Jin. Patada con animación. El que se vuelve loco es mi hermano. He was the only Lydia main en todo Puerto Rico. So he's gonna go ham. Me acuerdo que tu hermano usaba mucha Lydia. Sí. En la caja el pecho. El mundo se vuelve loco con todos los días de siempre. Fíjate, ahora que vi el trailer mejor, la primera vez que lo vi, te puedo decir bastante ajorado, normal. Como que no me lo disfruté y ahora vi más cosas y como que se ve cool. Estoy loco que salga. Sí. O sea, ella siempre se vio... A mí me gustó el diseño por completo. Lidia, yo sí puedo decir que el diseño. Porque se ve como que realmente es una peleadora. Porque Nina, pues Nina es más bien como que un estereotipo de verdad, de los espías. Pero como quiera, pues tú se lo crees. Pero como que otros personajes... qué sé yo, Safina fue más como una bailarina exótica. No me quejo, no me quejo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como que no se ve como un arte marcial. Ahora con Lidia, pues se ve como que es sólida, de verdad. Sí. Yo diría que lo más importante con Lidia es, no sé, porque al fin y al cabo, si nos dejamos llevar por el primer patrón de lo que fue Eddie salió bueno. No salió broken. No sé. A mí no me ha dado la percepción ni he visto en las redes que la gente se ha estado quejando de él y que está puerco, nada. Ellos mantienen esa línea, podemos decir que si Lidia sale bastante fierce, pues va a haber mucha gente que, tú sabes, por lo menos, pues, ¿sabes? Como que no pase como pasa en Tekken 7, que las tiraron con super fuerte y después la liquidaron. Yeah. De por sí, eso parece ser el ¿verdad? La dirección que está tomando. Porque de por sí ya Lidia jugaba un Tekken diferente en cierta forma. Yep. Como que el estilo de ella la forzaron a que sea Tekken 7, pero a lo mejor con este juego, pues luce mejor en todo caso. Y yo creo que esos nerfs que hicieron en Tekken 7 lo están definitivamente tomando en consideración. A ver cómo funciona en este juego. Bueno, vamos ahora para el plato grande. Para el tema de los temas. Y vamos a comenzar ahora hablando de lo que es el patch note 1.05. Que ¿verdad? Por lo menos el tweak o el X, no sé cómo diría ahora. Pero yo diría el tweet que tiró Tekken en la madrugada a las 5 de la mañana fue dando un preview de los cambios que vienen en el patch note el 11 de junio. So, eso es el próximo martes, si no me equivoco. Yes. Así mismo. Que es lo que sería, ¿verdad? Que vendría llegando el nuevo patch note grande. Y por lo que escribieron en este season, ya no van a haber más grandes de ajustes, pero nada, eso lo vamos a ir viendo. Así que nada, vamos a pasar a la pantallita de X. ¿Tú tienes ahí los puntos del patch, no, Panchi? O sí, impulsivo. Si quieren, vámonos punto por punto, desde el primero, y vamos tocándolo uno a uno. ¿Quién quiere empezar? Pues yo he hablado bastante, no tengo que por ahí. Pues vamos a empezar por el primero.
ahora mismo el primer puntito que menciona Tekken es in patch 1.05 we will address some issues that are brought up by our players. Estos son pues generalmente cositas que pues generalmente los jugadores han ido podemos ir diciendo entre bugs y otras cosas que normalmente sí. Ellos tienen como un hashtag para notificarles a ellos como que mira, esto no estaba funcionando como debe y todas esas cositas. Sí, y hay muchos que pues, se quejaron y pues en el último patch note que habían sacado, que bufearon un montón de personajes, pues ellos lo habían mencionado también, ¿verdad? Entonces, pues este patch note es para esto mismo, ¿verdad? Van a tocar ciertos personajes que no se tocaron en el último patch notes y van a arreglar cositas que pues la gente se ha ido quejando, como algunos mechanics, porque es un poquito de la fuerte la ofensiva en el juego ahora mismo y pues van a hacer por lo menos en esos puntos, van a tocar como el World Cross, que es el punto bien importante para después de los hitters, si no me equivoco, van a refiar eso o quitárselo. Nice. Los drones de por sí, that's a big one. Son como que... Molestándote, Panchi. Ya iba a decir. los drones de por sí, siendo bien, ¿verdad? Como que homie en este juego. Y... Para mí ya eso acabó. Pero este es uno de los puntos que vamos a tocar. Pero para mí, yo creo que is dead. Yo creo que ya eso... se fue a pique. Así que nada, vamos con el segundo punto. Vamos allá. Síguelo ahí, este impulsivo. Claro que sí. Entonces, ahora en el segundo punto, esto es un punto bastante importante. Chocó a mucha gente. Que, ¿verdad? Que están hablando mucha gente de algunos personajes que le dieron voz. Se los voy a leer para que, si no lo han podido leer, pues aquí en este... Aquí se ponen al día, rápido. Se ponen al día, es correcto. Some characters aren't able to fully showcase their unique strengths in Tekken 8. Characters like Kazuya, Al, and Raven will be buffed to make them even more relevant. So additionally, some nerfs from previous patches will be readjusted to broaden the scope of the gameplay. So, y si ustedes me preguntan a mí, yo les voy a decir algo. Eso último, yo pienso que es para su seno. Sí que va, que van a reajustar los nerfs que hicieron en el patch anterior. ¿Entiendes? Yo pienso que Azucena, como fue la más que se le fue la mano, yo siento que Azucena es la que va a recuperar algo. Azucena sí, pero también June. Yo pensé en June, honestamente. También, fíjate, también ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas, Justin? Como para mí uno que yo creo que también deberían retocar. Es a Devil Jin. Devil Jin está casi injugable ahora mismo. A Kudans no lo está usando más. Brincó a Reina, imagínate. Y eso es un Devil Jin Loyalist. Dios te escucha. Yo creo que es verdad, porque Pero realmente el nerf que le dieron a él fue del string. En este caso, él necesitaría otras cosas. Y sabemos que lo del Hitmatch estaba broken, pero yo no creo que eso es lo que van a, ¿sabes? No creo que vayan a hacer algo con eso. Yo creo que eso se va a quedar. Para mí lo que pasa es que estaba broken, pero vamos a hablar claro, todos los personajes en este juego tienen algo broken. Claro, para mí. Le quitaron lo único broken, yo creo que tenía el personaje. Sí, correcto. Porque en Hitsmash él no tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? En comparación con otros personajes. Es like para Mixo Potential. Exacto, Mixo. Es medio basura. El stance de por sí, el Morning Crow, no es muy bueno. Todas sus opciones son either lento, sidestepable, o they rely on counter hit, o te pueden launchar. Hay uno que te pone en crouch que es launch punishable. Yes. Exodus dice el fix Kazuya N-word funcionó. Exacto, oye, ¿verdad? Murray, después que puse ese tweet, mira lo que pasó. No, el mensaje. No, oye, pero vamos a hablar claro. Mayman también tiene una propaganda ahí también de
de que cansado de Kazuya y poniendo cositas, así que eso siempre, tú sabes, hay siempre dos o tres por ahí que abogan por sus personas. Yo digo que Kazuya está, no está malo, I think he's okay. El caso ya tiene un track record ya de por sí de no ser un personaje fácil. Bueno, yo escuché que la gente quiere que le suban damage a los combos, porque los combos quitan poquita vida, y creo que hay una inconsistencia en los combo ender. Creo que al final de los combos, creo que el personaje, no sé si le pasa como a Chahin, que casi siempre es Chahin de cuando el ángulo, a veces el último golpe se pierde allá en la nada, que eso es también algo que deben de corregir. Pudiera ser eso, ¿no? No soy un Kazuya player, Cebito hubiera sido bueno que estuviera por ahí, que nos podría ayudar con esa parte, pero estaría muy interesante. Y Paul, es un carácter que también va a recibir buff, y... Es así que no estoy muy seguro. Tienen que ser bien cuidadosos. Acuérdate que estos personajes ahora mismo, con algo que tú les des fuerte, se pueden ir volando, tú sabes. Se van al carete. Sí. Y Paul ya de por sí. Paul ya, sí, ya de por sí, Paul. Yo veo un Paul y ya yo tengo miedo. Porque nada más tiene que dos o tres cositas irte mal y él te mató. Todavía tiene el Death Fist. That's it. O sea, que es un Heat Engager en este juego. Y fíjate, no es la gran cosa, pero down one, two. Tú lo puedes interrumpir, pero el hecho de que tiene otras extensiones, pues asusta, right? Yep. Y de por sí, el down one, el two, funciona como un death fit normal, so si está en hit, como quiera, te va a hacer un wall splat, si te da. Sí, so, yo diría que volvemos, tú sabes. Está chévere y todo, bofearlo, que como todo, tener cuidado, que no se les vaya la mano. Pero puedo entender lo de Paul, porque creo que ahora mismo Paul está bastante apagadito. Sí, yo no creo que vi un Paul. ¿Tú te recuerdas haber visto un Paul en Combo Break, el impulsivo? Yo no me recuerdo haber visto un Paul. Sí, dos o tres. Vi a dos muchachos que creo que jugaban Paul, los vi el año pasado en Nemo, y pues volvieron acá en Combo Break a jugar. No me acuerdo de sus nombres, pero... sí los vi usando Paul. Paul en relativamente, ¿verdad?, bastante fuerte en damage, pero su game plan generalmente, como siempre habrá con su 50-50, ¿verdad? Pues como que van a tener que tener mucho cuidado en cómo sean a él para que pueda caer bien en el meta ahora con los demás personajes, porque sí. Una cosa que buffen o de overbuff, que es la clave que mucha gente está utilizando, pues puede ser, lo pueden ver en el meta happy. Bueno, que le reviren para atrás a Dragunov es Ronin 2. Valga. Dragunov es fine. Ahí lo dice a lo último. Yo puedo imaginar lo que yo quiera. Dragunov, yo lo veo de los más bien, honestly. He's still stupid strong. Todavía sigue fuerte. Sí, él está bien. No lo tiene que tocar. No le den más nerf. Take it easy. Fuera de todo, ya a este punto, ¿quieren algo adicional que quieran decir antes de seguir al próximo? Yo no sé si todo el mundo tiene aquí algo que quieren que su personaje le quiten, le den. Bueno, en este caso, por lo menos es revirar todos los nerfs que dieron, no todos, ¿verdad?, pero algunos de los nerfs que dieron en el parche anterior. Podemos decir lo de Vol'jin, a lo mejor sí, el string, el último golpe del string, no sé si ellos vayan a hacer algo con eso. ¿Qué personajes más nerfearon? Yo no, yo Fenn, pero Fenn no, yo no creo que vayan a volverle algo para atrás. Si cualquier cosa, él se puede hasta quedar como él está. Sí, él se va a quedar como está. Sí. Ya que surjan más torneos. Porque ahora yo creo que esto le tocaría más a Jun, a Azucena. Y a Azucena, es correcto, sí. Porque yo creo que ellos son los que van a darle ese cariñito para atrás para que no estén dead, por así decirlo. Yeah.
Exodus dice de que hablaron de nerfear a Yoshi, a King y a Victor. Eso es también. Eso es correcto. Yo creo que cuando empecemos a tocar los otros puntos, lo de los trolls, es un nerf directo e indirecto para King, punto. Más véngase lo que le toquen. Porque acuérdate que los trolls es en general, pero eso lo afecta a él muchísimo, así que... vamos para el próximo, ajá. Yo creo que quitándole que los drones sean homing, va a ser que King sea normal, porque de por fuera, King está, ¿verdad? Es algo ridículo con los counters y moves que él tiene, y el hecho de que pueda hacer delay y qué sé yo. Pero si tú puedes hacerle como que sidestep para los drones de él, eso va a ser como que bastante jodón para King, ¿no? Podemos decir... Como era el juego original, esto fue algo que quisieron, podemos decir, experimental. Y está chévere y todo, pero era mucho, ¿me entiendes? Porque si ya tienes lo del counter hit, le vas a meter el homing también. So, a mí lo del counter hit me encanta. So, si ellos nerfean el homing, que es lo que pensamos todos, pues ahí veremos entonces cómo está ese balance. Así yo, que nada. Lo que me pregunto es si haciendo estos cambios poco a poco van a traer para atrás el chicken, entonces, ¿verdad? Chicken. Yo creo que ojalá. Verlo de nuevo para atrás. Y aprovechando, saludando a Luigi, saludo Luigi, gracias por estar ahí con nosotros. Saluda a Exodus, Panchito está con nosotros. Omega Shadow con el postcón, así me gusta, Omeguita. Así que nada, gracias a todos. Vamos a tocar ahora el tercer punto, el que quiera. Tercer punto que tenemos, dice, some moves and combos are disproportionately strong in addition to character moves and adjustments, hit dashes, throws, and stage gimmicks will see their damage scaling recalibrated. Amen. This is done to prevent situations where combo damage can become excessively high. Entonces aquí lo importante de esto es obviamente los stages que tienen explosiones, pisos que explotan, volvemos, el hit dash de King, que si te coge, olvídate, te la buscaste, que se explota el piso. Una cosa asquerosa. Y digo, no solo King, hay otros personajes también. Pero, eso del damage que está desproporcionado, tú sabes, que están demasiado de fuerte. No sé, como que esa, ahí es como que son moves, pero no dicen personajes, no dicen nada. So, ahí como que es medio ambigua y esa parte de arriba. Ahí sí que hay que esperar, pero si pienso que lo pueden ser dos cosas, pues tú sabes que están personajes como Fen, Jin, que tienen estos push bien brutal que te empujan y si caes, por ejemplo, si caes en The Arena, que tienen las paredes que explotan, super lindo, hace el hit smash, te empuja y hace la explosión, pues maybe van a bajarle el scale de esa explosión para que el combo, ¿verdad? Pues de ahí pues no sea tan fuerte. O eliminan ese move de por sí a los personajes. Pero yo dudo eso, honestamente. Sí. Sí, porque habrían que entonces hacer ajustes en combos y todo ese rol. Pero ahí es súper interesante porque dice son moves. Y entonces, ¿son moves de quién? Tú sabes, todo el mundo va a estar a la defensiva. ¿Quién? ¿El mío? Ah, no, espérate. Pero aquel tiene esto, tú sabes, normality. Pero sabemos que hay personajes que cuando te hacen un combo, tú sabes, más de la mitad, cómodo. Definitivo. O Paul, mismo. Mismo Paul, pero como lo vas a bofear, pues. Y entonces ahora vemos que también los hit dash, o sea, yo asumo que esto viene siendo los que son combos,
Porque está el hit dash que solamente tienen follow up y hay hit dash que son con combo. So, sí. Ahí hay un ajuste entonces en el damage scaling, que va a estar súper interesante a ver ¿verdad? ¿Cómo tocarían eso? Porque es que yo no soy developer, pero no sé, mano, siento que es bien complicado porque cada personaje tiene cosas distintas y no sé si es al inicio del combo que viene ese nerf, tú sabes, como dice Panchito, a lo mejor ese primer golpe, de ahí es que ellos ya tocan para que todo fluya, tú sabes, como que balanceado, pero es así. Estamos especulando, es bien difícil saberlo ahora. Es bien difícil porque, o sea, estamos concentrándonos también en stage gimmicks, pero aquí dice es adjustment draw. And hit dashes, draws también. So, son draws que afectan el stage. Los stage hazards, como tal. Ajá, sí, sí, pienso lo mismo. El de meteoro. Los que rompen piso, los que o explotan, whatever, todo eso. Porque King está ridículo en cualquier tabla, ¿verdad? Si rompe piso. Pero uh-huh. Víctor también gana bastante con romper el piso en esa tabla de Jin, ¿verdad? En la conciencia esa. Sí. No solamente van a estar recalibrating, ¿verdad? Como ellos dicen en stage, sino también ciertos rows. Maybe. Y eso sí que va a estar interesante. Y en cuestión de hit dash, yo estoy como que tratando de acordarme cuál personaje hace un daño después de esos hit dash. Un daño exagerado. No sé si ustedes se acuerdan. Víctor. Víctor te hace hit dash, explosión, 60 damage garantizado. That's true. Exacto. El mismo Víctor. A mí se me olvidó la pena. Ese va a coger su agüita, punto. Ese va a coger su agüita ahora en el próximo martes. Movidas que terminen los hit dashes fuertes, generalmente hay para darle personajes que quitan un montón después de un hit dash. Un ejemplo que puedo presionar rápido es el de Lily. Lily ahora mismo, cuando te pega un hit dash, ya pega Backlash. Sí, y quita un montón de damage. Inclusive el scaling de la patada, no sé cómo se llama el moveset de Azucena, que es el que cae después del hit dash y pega bien duro. Esas cositas de scaling puede ser que tenga un poquito más tone down. Cositas así, ¿verdad? Es que quizás es lo que se quieren referir y van a tener eso en cuenta quizás en este próximo patch. Maybe. Yeah. Bueno, y antes de seguir con el próximo punto, ¿verdad? De lo del patch note, quiero recordarle a los jugadores, a los muchachos que estén en stream, tenemos Hit, Break the Hit, segunda edición, torneo online, que hacemos, ¿verdad? Para la comunidad. Esto es un evento para que obviamente sigan cogiendo experiencia en competencia, conozcan a la comunidad y sigan subiendo su nivel. Así que les soltamos, ¿verdad?, que se registren, comparta con la comunidad, por ahí creo que en el timer va a salir prontito por ahí en el chat, y entonces, ¿verdad?, si no, en nuestro Discord, en el canal que dice eventos y torneos, pueden ahí ver el link del StarGG para que se registren, es completamente gratis, y literalmente lo que queremos es eso, que tengan experiencia, y vayan creciendo, ¿verdad? Y aprendiendo lo que es Tekken, porque sabemos que Tekken es un juego súper complicado. Así que nada. Como dice Exodus, que vamos a entrar en ese torneo con el nuevo patch también. So, sí, vamos, Beautiful Baby. Ajá. Vamos para el cuarto punto, y este es uno de los puntos que me encanta. Sí. Vamos, que quiero. Próximo punto, ¿lo quieres leer tú, Diosis? Ay, dale, yo lo tengo aquí. Aggressiveness is a bit too rewarding, making it hard to defend yourself effectively. Wall staggers from heat dash will be removed and the damage of heat bursts and throws will be nerfed. This is done to increase the importance of sidestepping and three-dimensional plays. Thank you, Lord. Yo diría, este es un punto súper importante que cambia el juego. No
no súper dramático, pero cambia bastante. Porque más que más o menos uno aquí, lo que hay que ver es que qué tanto plus sería el Staggel ahora. Al remover el Stagger, yo pienso que entonces sería normal cuando estás en el medio, o sea, positivo 5, no va a ser positivo 18. Exacto, no va a comenzar esa animación donde te hace el Stagger, porque ya se va a remover. Por eso, ya, pero, no, el punto es, no va a chocar con la pared, ya, se acabó. Esto te va a echar para atrás, pero vas a estar standing. O sí, por lo menos, ¿verdad? Como se supone que fuera. Ahí la pregunta sería cuánto de plus estaría, ¿verdad? Porque ahora el bueno, los 17, ¿no? Para todos los personajes. El hit dash es positivo. Okay. Es 5 o por ahí. 5 en neutral. Contra la pared, cuando tú chocas contra es la 18. Pared. Plus 18, plus 17. Por eso. Pero quieres quitar eso y ponerte en el neutral. So sería plus 5 todo el tiempo. Sí. Exacto. Si es lo que estoy entendiendo de esto. Exacto. Yo estoy de acuerdo, estoy igual. Él te va a llevar a la pared, pero él no te va a hacer la animación de Warcraft. Solo va a estar plus 17. A menos que yo haga, ¿verdad? En el patch, ¿no? Como que, va a ser plus 17, pero como quieran, no vas a tener ese Warcraft. No sé, pero va a estar standing. No sé si. Veremos. Sí, sí. Y el damage de Hitburn. ¿Qué tanto ustedes? Porque dice que ese damage que va a ser nerfeado, ¿ustedes entendían que el damage era alguna, no sé, como que yo siento que el golpe del Hitburn, cuando activas, que tira el cantazo, yo no siento que quitaba mucha vida. Entonces, ¿ustedes piensan que quitaba mucha vida? Ahí depende del personaje, porque hay algunos personajes con el Hitburst. Un buen ejemplo, Brian. Brian te hacía combo, te hacía Hitburst y te metía el codazo, que yo creo que es forward 1 más 2, no estoy seguro. Y eso te quitaba 25 damage extra. Esa ñoña da bien duro. Y otro personaje, que Víctor, lo mismo. Te hacía combo, te hacía Hitburst, explosión unscaled y el damage se volvía a la nube. Sí, pero ese damage del primer cantazo, porque es el primer cantazo, más nada. Hitburst. Porque Hitburst es cuando activan el hit, ¿no? Así que. Por eso, yo lo que pienso es que viene siendo el que te da el puño. Pap, ya. Sí, que te deja positivo uno. Yo no sabía que quitaba mucho, en verdad. Y de hecho, yo no chequeo cuánto es que realmente quita ese Hitburst currently. Yo creo que Hitburst, pues me estoy equivocando. Si es Hitburst, yo creo que nada más quizá como 15. Pues eso no está tan mal, pero es más un momentum stuffer porque te armor. Sí. Va a estar bien interesante eso, de verdad. Para la visión de ellos, quizá para hacer una movida que interrumpía en cualquier momento. Pues quizá era mucho para ellos, quizá el damage. Se supone que quite mucho menos. Hay que ver también en cuánto era en counter hit. Si era que te cogía tirando, a lo mejor ahí podía hacer. Por lo que yo me acuerdo bastante, pues quitaba un chispito más. No era tanto, pero sí, quizás al de counter y le van a bajar el damage. Ok. Sí. Pues nada, ahora dice and throw will be nerf. Pero aquí esta parte es como que interesante, porque si ven el próximo párrafo, pues ellos quieren que el sidestepping and three-dimensional play, o sea, que increase la importancia. So aquí es donde viene la teoría de que entonces en los agarres, el nerf que va a recibir los agarres es que les vas a poder hacer sidestep como siempre ha sido. Es correcto. Sí. Yeah. No sé qué eso. Mala mía, impulsivo. No, en realidad lo primero que me lleva a la mente es eso, como que que no son homing en realidad. Sí, yo no sé qué pensar de eso, porque era como que chabón, pero al mismo tiempo no era imposible de salirte de esos drops. Y de hecho me gustó que estaba como que
implementando, o tú sabes, como que uno utiliza la matemática de los frames para que ciertas situaciones tú tires, en vez de tirar, qué sé yo, una otra movida para como que traquear a tu oponente, pues realmente tiras un draw y los coges desprevenido. Y es algo más, un damage un poco más garantizado. Y que ay, dependiendo del personaje, te deja con diferentes okey situations. Y volvemos, ahí viene siendo parte de que la agresividad tiene mucha recompensa. So, en ese caso, muchas veces la I, ¿verdad? Me imagino que depende de la experiencia que la persona tenga con ¿verdad? Con el personaje que esté jugando en contra. Normalmente lo que buscaban era más bajarse, ¿me entiendes? Porque si hacían side step, te traqueaba. So, me gusta. ¿Verdad? Este cambio está súper interesante y siento que va a ser un game changer. I guess que eso es un buen punto que dijiste, como que mucha gente, en vez de lidiar con los draws de verdad, de romper el 1, el 2, el 1 plus 2, etc., mucha gente pues se estaba bajando. Yep. Y eso, al mismo tiempo se convertía en esas situaciones más a un 50-50, porque you could easily get launched por un hop kick o por cualquier otra cosa. Yeah. Ahora so, con un buen sidestep, te abre un mundo de posibilidades, por así decirlo. Puedes hacer un sidestep, a lo mejor puedes aprovechar el whiff o simplemente pues por lo menos sentirte más cómodo, por lo menos, por así decirlo, defensivamente. Bueno, eso me alegra, porque este juego habían bofeado sidestepping y es medio raro que bofeen sidestepping y no se sienta. Ajá, porque we have counter hit throws, todo traquea. Bueno, me estás diciendo que pasé este un año entero rompiendo drops para que después quiten eso. Como que no. Sí. Oye, y a mí, como yo les dije ahorita, a mí me encanta los counter hit throws, me gustan porque hacen que por lo menos los agarres signifiquen algo. Antes era como que pues estaban, pero pues todo el mundo se salía, o viera era bien rara la vez que tú ves un throw en un torneo grande. So, sí. Por lo menos ahora se ven, ¿me entiendes? Antes no se veían, por lo menos ahora se ven, y está cool que si te cogen en counter hit, pues papi, te la buscaste, machaste o te... Se aprovechó de la ventaja de plus o whatever, pero me gusta que por lo menos los agarres tengan un uso, porque que estén ahí de adorno para no usarse, pues eso es lo que está brutal. Sí, porque eso era lo que pasaba. En 7 tú no veías throws. Yep. La gente no tiraba. Ahora en Combo Breaker, por ejemplo, tú veías throws a cada rato de todo el mundo, sí. Porque sí, ahora sí tienen un uso. Sí, sí, me gusta, de verdad, eso a mí me gusta. Lo que escribió Kenneth. Que es la que... Saludos, Corillo. Recuerden, la estrategia es Tactical Razor. ¿Te da un advantage por Breaking Throw? No sé. Yo diría que si eso pasara, aunque tú tienes un advantage, porque yo creo que cuando tú le rompes el throw, la persona está negativo 3, ¿verdad? Creo que es. Sí. Creo más que o menos. También, yo creo que eso depende, porque creo que King, por ejemplo, creo que está plus cuando tú rompes un throw de él. King, no, bueno. Sí. Yo creo que es más un neutral situation, porque no estoy seguro ahí, en verdad, pero... Sí, no, alguien que esté en el practice y que rompe un throw, a ver quién tan negativo sí, está. Sí, por favor. A ver quién tan negativo está, pero yo pienso que es negativo 3, por ahí. Sí, yo voy a algo así. Que entre comillas tienes un advantage que le suban más, pues estaría interesante, porque entonces se vuelve como que si tú me agarras y pierdes el turno, entonces yo ahora te puedo presionar a ti. Es como que está interesante ese punto de Exodus, de verdad. Si tú rompes un drone de Victor, te manda para África. No, pensaba, oye y si Raven también. No, y si tú te pones a pensar, suponiendo que entre comillas, el leak que ya el planeta entero sabe de este season, que después de si saliera el que estaba pronosticado, es un personaje que el planeta, no te puedo decir el planeta, el mundo y la luna odian,
que es Marduk, va a estar bien interesante. Y gracias a Dios que si nerfé los throw, porque si ese macho sale y estuvieran esos throw homing. Homing tackle, ¿qué? Por favor, ¿verdad? Homing tackle. La cara de Chivo lo decía todo, honestamente. Él sí va a hacer eso. Homing tackle, tú estás loco. Ese iba a ser de película, ese iba a ser de película, dito, de película. Eso va a ser desastroso. Es lo único eso, mira, iban a estar los videos en YouTube de los vacilones, el spameo, tú sabes, molestando a la gente, los rage quick. Para el carajo, Damerlan. ¡Wow! Me voy de aquí, no voy a jugar más nada. Me voy a retirar. Y viene a uninstalar el juego. Yo no pudiese jugar contra Marduk online. Imposible. En verdad, yo... Es raro porque yo no odio a Marduk. Debería, pero yo no lo odio. Y en cierta forma... Yo creo que Marduk, lo único que la gente más odia, yo entiendo que para mí, lo más que odian es que el tackle no tiene repercusiones. Pueden spamearlo infinito cuantas veces quieran y simplemente pues te lo echaste para el lado y nada pasó. Yo creo que si tú le, en este caso con Marduk, tú le pusieras más o menos como dice eso, de que tú tengas un advantage sobre él por romperlo, pues yo estoy bien seguro que a la gente no le molestaría, porque por lo menos el sacrificio de romper el tackle, pues entonces tú tienes ventaja, ¿me entiendes? Pero ahora mismo tú rompes y ya, y se acabó, no ha pasado nada. En lo que era Tekken 7, ¿verdad? Realmente, tú rompías un tackle en Tekken 7 que, y de por lo menos de Marduk, y estabas plus y pico, como uno o dos, pero... Pues, sí, pero la distancia sí. del push, tú sabes. Era difícil. Yeah. Sí, como que, yo creo que si a él le controlan eso y no es tan spameable, yo creo que fuera de lo demás, tú sabes, pues, que tiene un par de cositas molestosas, pero si sabes para dónde moverte y los patrones de la persona, pues a lo mejor te puedes sentir un poquito más cómodo. Basic tech, eso. Bueno, vamos para el quinto punto, mi gente. Y último, ¿verdad? Sí, el último. While significant balance adjustments were made in patch 1.04 and will be made in patch 1.05, similar large-scale adjustments will not happen during the remainder of season 1. Patches from July onward will focus on fixing unintended move behaviors and bug fixing. Right. I mean, this makes sense. Esto tiene sentido. El juego te acabó de salir, so tú lo que quieres hacer es coger todo lo que está absurdo on launch en los primeros patches y bajarlo. Después de ahí juega el juego. Hasta que lleguemos al nuevo season y empezamos a implementar más cosas, porque eso es lo que pasa con Tekken. Ponen más sistemas, algún otro mecánica, personajes nuevos y tenemos que hacer ajustes. En este caso, yo creo que esto tiene sentido. Ya, yeah, we're done. Nada major va a pasar de aquí en adelante. Y es mejor así porque como que absorbes mejor todo, ¿verdad? Sin tener que preocuparte porque van a arreglar esto, o van a arreglar o añadir lo otro. Entonces, sí. Te concentras con lo que ya el juego está formado, o como está formado ya el juego, y entonces de ahí en adelante, entonces los developers dicen como que, ok, sacamos esto otra vez, arreglamos esto otra vez, bla, bla, bla. So, no, y podemos decir que los bug fix, tú sabes, son... Nosotros vemos pixeladas, pero estoy bien seguro que están chorretos. Y al ellos ir corriendo esas cositas, tú sabes que en un evento grande pase un bug, eso es desastroso. O sea, tú quieres que el juego se vea lo más fair y balance posible. So, me gusta, y eso es en julio. So, estamos hablando de que el martes sale el patch note y ponle un mes después viene el otro, tú sabes, de ajustes, ¿verdad? De bug y los behavior moves. Ahí hay que ver qué tanto ustedes piensan de los del move behavior. ¿Qué tanto tú crees que pudiera hacer ese cambio? Porque
Sí, porque tú sabes que muchas veces cuando tú cambias el behavior, eso puede ser un buff o un nerf para cualquier persona. No sé. Bueno, yo creo que era algo que tenía que pasar, anyways, porque, again, como dije. O sería algo que se supone que pase que no es consistente, ¿verdad? Pudiera ser. Tiene que ser. Combo routes, cosas así que relativamente quizás no son consistentes, o personajes que siempre, ¿sabes? Tienen problemas con los combos, pues esas cositas pues Pero ignoran. ellos dijeron aquí que iban a mover, like, cambiar el movement del juego, o es que van a el nerfear lo que está chavando el movement para que te pueda mover. Porque yo no vi que van a bofear movement. Están cogiendo todo lo que estaba chavando movement y lo están bajando para el Exacto, piso para que te puedas exacto, mover. exacto, exacto. Yeah. Eso Es que no, es que no me hace sentido de que ahora un sidestep quede casi de espalda tuya, no, no sé, Ajá. no sé, no sé. Al menos eres Lily, no va a No, no pasar sé, eso. no sé, alguien me dijo por ahí que se podría convertir en un Soul Calibur, no sé quién fue, si fue Panchito. Pero literalmente, tú sabes, yo creo que van a ser más los golpes, como tal. Ajá, eso es lo que yo por lo que yo he visto so far en estos notes es que estamos cogiendo todo lo que chava movement y lo estamos bajando para que te puedas mover. No es que estamos bofeando movement hasta nube y ahora todo el mundo es Nightmare de Soul Calibur. Exacto. De no, eso es lo más que lo que yo pienso, porque el tracking, hay ciertas movidas todavía que tienen como que un tracking medio raro. Pero eso ya puede ser como que de ciertos personajes en específico, o maybe era algo implementado a todos los personajes que van a estar arreglando. Tú sabes, el scope es tan grande de lo que pueden estar arreglando para mejorar el movement que es difícil entrar en algo en específico, pero lo más que se me ocurre es como que quitarle tanto el tracking, especialmente a los hit smashes de varios personajes, porque es varios, o sea, no es solamente dos o tres, es casi todo el Yo creo roster, que todo el mundo. Por Right. eso, Y por eso a veces, entonces, cuando hablan de lo de Devil Jin, o sea, que se lo removieron full y todavía hay mucha gente como que se salvaron, como que, pero entonces, ¿y por qué los otros no y los míos sí? Tú sabes, esa es la pregunta de, me imagino que de mucha gente que, ¿verdad? Que a lo mejor les pasó con su personaje. eso Yo eres creo tú, tú estás hablando por ti. yo creo No, por no, qué le no, no. afectó tanto a Devil Jean comparado con otro. Esto es mi especulando yo. El hit smash de Devil Jean es un cantazo. El spin y proquea. Si tú ves los otros personajes, tienen muchos cantazos. Y Tekken tiene una historia de que si tú tiras un string o un move que tiene muchos cantazos, el personaje se realinea con tú tiras los cantazos. Eso es lo que yo pienso que está pasando. Por eso es que a Devil Jean le marcó tanto y a los otros no. Es true. Sí, Sí, o sea, sí. hay un momento Exodus puso como que todos los multi-hit smashes tienen ese problema del tracking. Y eso es algo que yo estaba como que yo me imaginé que no lo iban a quitar, ¿verdad? Pero tú sabes, hit smashes como el de Dragunov o ¿cuál El de es? Jin, el de De Jin. Jin, exacto. Yo lo juego, tú tíralo en medio, no tengas miedo, el tipo tiene un hit smash partido. Sí, no, yo siempre lo he dicho, en verdad. Pero estaba pensando en otro personaje y ahora se me fue. Pero que tienen estos estos follow-up attacks y como que echaban castigarlo. Yo pensé como que maybe iban a como hacer como hicieron con Law. Porque si es con Steve, él tira todos los puños, ese es el que yo estaba pensando. Él tira Sí, todos sí. los puños. Pero entonces, Law. Él tira un puño y si te da, pues entonces tú sabes, te chupa toda esa animación. Pero si falla, lo que sale es como que un follow-up del Nunchaku y ya se Okay, acaba. okay, okay, okay. Sí. Ya Chaco. caché, ya caché eso. Sí. Que Que sí. eso solamente es con algunos, no con todos. Pero entonces con Dragunov, él tira un puño y él lo sigue allá hasta Pekín, ¿entiendes? El de Jin, es que son dos hit match, o cuando te peguen hit hace la animación esa para arriba completa, o el de la patada es porque es en block. No, no, el de la patada no es en block. O sea, que él tiene dos.
cuando tú pegas el hit smash, tú tienes un momento durante la animación de escoger si tú quieres el que es ultra damage o escoger el que te manda para Santurce. Sí, el que te da los plus frame o te empuja o whatever. Sí, sí. Tú puedes elegir como el Jin, tú puedes elegir. Que está roto, en mi opinión. Pues indirectamente son dos como quieras. Sí, sí, en uno son dos. Exacto. Es que tiene la opción diferente. So que sí. Panchito lo que dice es que si mete el primer golpe y no lo pega, ya que quede ahí, punto. No que sigue continuando la animación completa, ¿verdad? Exacto, exacto. Y yo en verdad no sé si lo voy a hacer, lo dudo, honestamente. Yo también. Pero tuviste toda la lloradera que tuvimos que hacer para que nada más hagan algún hit. Yo no creo que vayan a hacer eso. Ay, no, pero es como, es una de esas cosas que traen problemas en los issues de tracking, ¿verdad? Y, o sea, porque quieres hacerle un whiff punish y sin querer, pues, como está esa animación todavía, ¿verdad? Esos frames activos, pues, al tú tratar de hacerle punish, you get punished. Yeah, yeah. Yo creo que lo ha pasado aquí, que tuvo un hit smash wifi y te, ¡ah, es mi turno! Y te clipea el hit 27 del smash. No puedo decir tantas veces que me ha pasado eso en online. A veces sí, ni es mejor, ni pensarlo. Sí. Yo creo que Reina también estaba en la lista de personajes, ¿verdad? Era Víctor, King, Yoshi, Reina, yo creo que estaba. Reina no hicieron nada en el patch 1.4. Sí. Yo creo que Reina lo que tienen que tocar es el Forward 2. Estaba traquea demasiado. Una movida que las propiedades no dice que es homing, pero es homing, tú sabes. Yo creo que es homing por el Forward 4, porque tú corres hacia ellos y again, you kind of like. Sí, no, pero el tracking está demasiado de OP. Es que hay ciertas situaciones que como Devil Gino, no tanto es de caso, ya el 4-4-2 es más fácil de hacerle sidestep, en mi opinión. Uh-huh. Pero lo que es de Gin y Devil Gin, pues es un poco chabón. Sin embargo, como quiera, puedes hacerle sidestep to the right, y si acá, algunas veces to the left. Con bueno, Reina, bueno, no sé si el de Devil Gin, el de Gin sí, pero el de Devil Gin no, porque estuve viendo un video reciente que yo no sé si yo te envié el link. Y es el Forward 2. El más débil de los tres personajes es el de Devil Jin. No es el de... O sea, el más fuerte es el de Jin. Después es Kazuya y el más, entre comillas, más porquería es el de Devil Jin porque no tiene alcance. Sí, it's short range. Tú le das Forward 2, el puño se queda ahí. El de Jin se echa para el frente y te busca y todo ese revolón. Por eso, pero lo que me refiero es que hay cierta distancia que tú sabes que puedes hacerle sidestep. Uh-huh. Y con Jin también tú puedes anticipar eso. Y me imagino también que cuando tú también lo buscas con el way dash, eso como que se alinea un poquito. Y sí, es como tú dices, se hace más difícil darle sidestep a eso. For sure. Pero entonces con Reina, no importa qué distancia lo tires. Sí, ella, sí, a quemar ropa. A quemar ropa, puede ser hasta distancia, no importa. Y tú vas a estar haciendo un sidewalk y esta de espalda y como quiera te va a dar ese forward 2. Y yo les voy a decir algo, esto es algo que no está en los patch notes ni nada, pero es algo que yo odio un poquito del juego. Es que golpes mid te den en el piso. Y eso es algo que a mí no me gusta, por alguna razón a mí no me gusta, porque el golpe se ve super mid. Porque si tú me dices que es algo que se ve que está bien más bajito, pues yo te puedo decir, diablo, pues nada, tú sabes, le dio. Pero mano, a veces el golpe es eternamente mid ahí en el mismo medio y te da en el piso. Eso a mí no me gustó, de verdad. Elio dice como la pompa de los osos, pero el de los osos tiene más sentido, honestamente. O sea, no tiene sentido en la situación de que si te quedas quieto, pelado, ¿verdad? Se supone que haga un whiff. Pero si te mueves tratando de hacer el side roll que te das, pues está bien, yo puedo aceptar eso. Pero de que un down 4-1, que yo lo he visto con Feng, lo he visto pasar con Lee, lo he visto pasar yo creo que con Shaheen también, están haciendo side roll y por alguna razón ese mid te está dando en el piso. Sí. Yo no entiendo por qué. También. Jin, el down 4-1 te pega si haces side roll.
Sí. Yo entiendo que esa es una de las cosas que menos me ha gustado. Y espero que en un futuro lejano pues ajusten un poquito eso para que no se vea tan, tan puerquito. Es que es bien estúpido, o sea, es una quieren como que promover que te puedes mover en el piso para evitar ese tipo de situaciones que te dan mids o un ataque que te coges por el piso y como quiera un simple puño que es mid, que es claramente mid, te da como quiera. Es como que estúpido, o sea, tienen que, y yo creo que eso va con lo del tracking en general que quieren mejorar del juego. So, ustedes dirían el tipo de hitbox que tienen en general, ¿verdad? Todos esos personajes. So tú dirías, sí, like un move como el Demon Steel pero o un Axe Kick. ¿Te gusta fine que eso te pegue en el piso por un down forward uno de un personaje o algo que tú ves no me está pegando en el piso pero me pega? Para ti el move tiene que ver que me esté llegando al piso. Yeah, esa es tu queja. Exacto, que por lo menos haga el aguaje. Exacto, porque es que por diseño que haga el aguaje. Que haga el aguaje por lo menos. Porque es que por diseño, lo que es el Demon Steel Pedal, que sea el de Kazuya o el de Devojin, está hecho para que esos personajes trabajen su mix-up, levantándolos, ¿verdad? Y como que presionar a tu oponente, como que, hey, maybe voy a hacer un wave dash, o maybe voy a hacer tal cosa, ¿entiendes? So that is understandable. Y tú puedes ver el pie que está alzándose del piso, arrastrándote para darte de ahí. Pero un downfall 1, yo creo que eso es excesivo. ¿Y quién diría que la soccer kit, ¿verdad? De Brian, en algunos ángulos, a pesar de que eso viene de abajo hacia arriba, falla, como que lo traspasa. Muy fea. Sí. Muy fea, como que lo traspasa. En verdad, yo no me. Entonces viene un mamau y le da downfall 1 a un mid desde acá arriba y te da en el piso. ¿Qué les puedo decir? T-Rex legs. Es bien raro, pero al mismo tiempo yo no me quejo que Soccer Kid no den el piso. Ha pasado. It's too much. De por sí. And Brian doesn't need that. Why the heck not? It's a Soccer Kid. Esa es la definición que pega el piso. Yo creo que Panchito tiene una vendetta con Brian. Espérate, sí, un Brian viene, un first to ten con un Brian para Panchito. Let's go, let's do this. ¿Aquí hay un Brian player? No, recuerdo. Pero le vas a hacer salsa, no ofensa a Héctor. He's picking up the character. Mira, aquí Sabandija puso, llegué tarde, vine a hablar peste de los safe down forward 2 que hacen launcher. Bueno, eso es algo que siempre ha existido, así que no sé... Sí. No sé si a ese nivel que vayan a poner punish a todo, yo lo dudo porque yo creo que cada personaje, los que los tienen es porque no tienen herramientas fuertes para lonchar, es lo que puedo pensar, aunque sabemos que Shaheen tiene la hot kit de él. Pero eso es negativo 13 y tú spamear negativo 13 para hacer launcher, como que no sé, es complicado. No, no me equivoco. Porque es que después, si lo comparas con el de Dragon, ¿no? El Down for 2, 15 frame launcher, es menos 12. ¿Por qué no puede hacer un generic throw? Alguien que throw Down for 2 es de esa forma. Sí, okay. Quizás, ¿verdad? Se ve de ese punto de vista, porque hay muchos Danford 2 como el de Leo, que es excepcional, tiene buen range. Sí, lo que pasa es que... Jack también, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que Leo y algunos personajes que ¿verdad? En bloque negativo 13, traquean por un lado. Primero traquean por un lado, te hacen un poquito de high crush, tú sabes, que tienen otras propiedades adicionales. Y puedo entender por qué el negativo 13. Porque vete con Leo para la derecha, creo que es. O no, para la izquierda, y te va a hacer el launcher. Ahora, si te vas para el otro lado, va a wifiar. So, él te traquea por un lado. So, es algo adicional que tiene ese down forward 2. Y por eso es punish. Pero los que son safe, normalmente, no sé si hay uno que traquee que sea safe, pero normalmente ninguno traquea para ninguno de los dos lados. Bueno, no sé. El de law, ¿no? Ajá. El de la otra queda para los dos lados. Claro, eso tiene un tracking.
O sea, tú puedes hacerle un side, pero tiene que ser bien leído, si acaso. El tracking es medio chabón, en verdad. I'm not gonna lie to you. No, no, especialmente Yoshi. Ese personaje, en verdad, como que me gusta verlo, pero al mismo tiempo como que quiero darle un puño en la cara. He doesn't need that down forward too. Pero la pregunta es, ¿traquea o tienes que tener el timing del down forward? El hitbox es bastante grande también. De que si traquea, pues tiene un tracking de por sí. Y es algo difícil de hacerle sidestep defendiendo. Total, los Yoshimitsu lo van a tirar as a keep out para hacerte el launcher. Yo lo único que puedo decir es que yo amaba el de Devil Jin. Le pusieron la porquería esa que tiene ahora y no me gusta. Solo lo digo, pues más que nada para abundar el tema. Yo estoy en la misma, me dieron ese swipe. Y Jin antes tenía un down for dog que aunque uno que lonchaba. Down for dog. En counter hit. La hija dice, está feo que puedan simplemente tirar un launcher como frame trap, keep out y para traquear. Y que sea instant 15 frame y safe. You have a 10 frame launcher called a grab. Se lo van a hacer el 14 a Paolo. Pero grab es grab. Una cosa es grab, otra cosa es juggling. Eso está difícil, honestamente. Porque juggling is the very, like, that's what you want en este juego para you show off your coolest combo y hacer the biggest damage al mismo tiempo. El draw, pues eso es lo más que dejaba el okay situation muchas de las veces y que pues está incómodo. Es un daño grande que obtiene. Fíjate, me acordé ahora algo que es bien interesante con los Danford 2. Podrían hacerlo como, si quieren balancearlo en un futuro, como el de Nina. El de Nina, si no te pega, cringe, no te lonchea. Sí. Oh, tiene que ser. Bueno. Pero tiene que ser counter hit o no te recoge counter hit, no te levanta. El normal hit te pega, launcher, pero depende del range. Quizás. Sí. Es tip range. Okay. Sí, sí, por eso lo he visto. Si es tip range, tu personaje como que se alza, pero se queda por ahí. Eso, y el down forward 2 de Dragunov, entiendo también por qué es negativo, porque obviamente te recoge, tú sabes, te busca de abajo para arriba. ¡Fup! Hay unos basic opel que son tan altos que a lo mejor, de acuerdo, me imagino que al rango, si te bajas o algo, no te dan. Pero el de Dragon te recoge, eso entiendo también porque es negativo. Ahora, que todos sean punish, no sé. Pero no, es un buen punto, tú sabes, lo que trajo ahí esa bandija, pero volvemos, es algo también que siempre ha estado. No es como que fue que lo implementaron nuevo en Tekken 8. Ya sí, eso no, es algo que siempre ha estado. Yo entiendo que es algo de Legacy, siempre ha estado, and I totally get it, en verdad. Y es difícil cambiarlo, pero al mismo tiempo, en un juego donde los launchers son bien poderosos, como que dejar algunos personajes que de por sí los combos son bien, hacen demasiado damage, como que dejarlos safe, pues es algo cuestionable. Cevito, que es la que entraste tarde, sí, mano, pero tranquilo, llegaste. Te escribimos para que sepa, pero te perdiste. Pero volvemos, tocando un poquito eso, vamos a poner un personaje como Lee, que tiene el Down Forward 2, la animación de la cipa arriba, estirado, whatever. Fuera de ese launcher, ¿qué launcher tú piensas? Que sea bueno, que no sea el del stance, porque el del stance es negativo 10, que te mete el puñito para arriba, está la hot kit. ¿Tú no entiendes que matándole esa movida a ese personaje lo pones súper débil o tú entiendes que estaría ok? Va a doler, because that's their fastest interruptible launcher. En caso de si se lo nerfearan porque si se lo nerfean habría que ponerle otra cosa, aunque él tiene la patada mid que baja que en counter hit que eso es molestoso. Él no tiene un magic 4 en este juego. Sí. Look at Steve.
Steve no tiene like un 15 frame launcher así fácil ni nada. I don't think he has. 16 tampoco. No, porque tiene un back uno que lo resuelve todo. Pero en cuestión de launcher, pues, o sea, es más unfair para Steve. Él tiene que salvarse más. Lo que yo creo que dejamos llevar también por esa lógica para que darle a Dragunov un down forward 2 para cuando él tiene ya un while standing 2 que es 50 frame también. Sí, pero ¿y cómo vas a poner Charles en neutral? Porque si doquea está bien, pero y en neutral, ¿qué vas a poner Charles? Tú dices, a mí, tú, pero negativo 15. Que él tiene que 15. Yo no lo había oído mucho a Lee. No, el down forward 2 de él. El upper. Ese es su 15 frame launcher para sí. Para todos estos personajes. Y su forward 4 también es 15 también. Exacto. Como dice esa bandida, el Hopney técnicamente de Lee. Que es el 15 frame de yo digo que es súper interesante, pero no sé, yo creo que eso se va a quedar eternamente así. Eso es un debate para otro viernes, porque aquí vamos a estar un rato. Porque es que hay muchas situaciones y todo eso cae en el propósito del personaje, ¿verdad? Mm. Exacto. Yo creo que eso es lo que ¿cómo es que podemos decir que eso es lo que lo identifica como un carácter único? Exacto. Pudiéramos decirlo, porque tú te pones a pensar por darte un ejemplo, un Heihachi, el Down Forward 2 de Heihachi, para hacerte launcher tenía que ser Counter Hit. Si no era Counter Hit, no te hacía un pepino. Igual que el de Bomb. Me acuerdo también. Por eso tenía que ser counter. Si es counter hit, te hacía launcher. Ahora, Heihachi carecía de un buen, consistente 15 frame. Él no lo tenía, ¿entiendes? Pero 15 frame era electric, entre comillas. No, perfect electric, pero eso es une un millón, tú sabes. Un punish 15 en el neutral parado se puede, obviamente un carácter loyalty, tú sabes, que esté ahí siempre, pudiera hacerlo, pero no es lo mismo que venga alguien y te haga un down forward. Fíjate, Sevito pone un buen punto. Tenía electric, pero creo que también compensaba con su down forward 1-2, which is a good point, porque él utilizaba eso bastante para intimidarte, como que si veía que te estaba bajando, como que pa, pa, 1-2, y si te pegas la pared, pues. Sí, pero volvemos. Si comparamos el damage de eso con un combo, pues ahí es que tú dices, como que. Sí, es correcto. Ponte a pensar que con Jin, si tú te haces un negativo 15, tú haces las cancan, tienes algo fácil para hacer. No tienes que hacer un perfil electric. Tienes hop kick. Tienes dos. Tienes hop kick y cancan. Exacto. No, y con más standing 2 de él, que es 14. Sí, que es 14. Y esto es abundando a viendo diferentes estereotipos, ¿verdad? De cómo los personajes son únicos. Porque como digo, a mí no me molesta el down forward 2 que sea safe. Por eso es que lo vamos a dejar para otro podcast, porque si no, porque yo hasta estaba pensando en Horan. Horan tiene el back 3, que es 16, pero lo tiene. Crazy range. A ver, tiene otra movida para. A ver si me está olvidando. un podcast para solo Down Forward 2. se podría hacer hasta un video todos los down forward de todos los personajes y analizarlos. Es que si vamos a hacer eso, hay que poner todos los down forward. Esa estaría ahí. ¿Cuál es mejor? Sí. Vamos a estar todo el día ahí. Porque tú sabes que un down forward 2, por darte un ejemplo, que lo pongan negativo 10, para mí es un big nerf. Para mí negativo 10 ya es un big nerf.
Negativo 10, dependiendo. Negativo 10, sí, sí, sí es un big nerf. Si te coge un Mishima en la pared, te dan beast. Sí. Ah, pero si cualquier persona te hace un Time Frame Punch en la pared, te dan beast. Sí, en este game, everything wall punish. Todo te pone en la pared. Sí, sí. Por eso digo, eso es un beat. Es grande, grande. Pero, dice, por lo menos el de Jack es 14, pero pero volvemos. Es por las propiedades. Tú sabes, claro. Las propiedades es lo que hace que el que sea negativo o que no sea negativo. Porque el de Jack tiene distancia, te coge bajado. Ese sí no traquea para ninguno de los. Ese no traquea para ninguno de los dos, ¿verdad? Para su lado débil. Para uno nada más. Por eso es que hace sentido el negativo 14. Entonces, y acuérdate que son Down Forward 2, que son launcher sin counter hit. Ese sí, ese sí, te cogió, te launchaste. Eso no importa. El de Jack. Ajá, sí, sí. Bueno, igual que el de Leo. Leo, tú puedes estar crouching y te manda para. Sí, por eso es que estamos diciendo por qué esos dos son punishables, porque los dos tienen range, los dos tienen tracking y los dos son clean hit launchers. Yeah. Los otros no. Yo estaba pensando también en el de Safina. Lo único que encuentro raro es que es 16 frames. Yo sé que ella tiene. Ella hace high crush porque ella se baja, como que hace. Exacto. Y pues yo puedo entender que maybe por eso es 16 frames, pero al mismo tiempo es bien raro. Yo estaba usándola a ella, me hicieron un ratchet. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo, Panchito? ¿Que le nerfeen a Safina expulsivo? Rápido me fui a Ford y como quiera, es como que no me acostumbro a que sea 16 frames. Es bien weird. Panchi, ¿qué tú estás queriendo decir? ¿Que le nerfeen a Safina a impulsivo? ¿Eso es lo que tú quieres? Confiésate. No, yo estoy diciendo que la bofeen. Mira, pero oye, este Down Forward 2 ha abierto muchas pasiones. Déjame leer aquí. Sabandija puse, hablen cada si estamos comparando Down Forward 2 siendo safe y launcher contra Crouch y todo eso. Con Imixo Tekken 7 tenía el Down Forward un safe que no launchaba. Ok. Pero el de Kunimitsu, es que el de Kunimitsu estaba puerquito porque los que sabían la técnica de ella, eso hay un rango, papi. Eso tenía un ranguito que tú simplemente tirabas eso y para que la ponicharan a ella era complicado también. Porque acuérdate que está la animación de la espadita. Entonces lo hacía un rango. No, el de Kuni estaba chaboncito y hacía high crush también. Y hacía high crush. So no hay range del back 3 de Horan, ok. Exacto. No, era, y ponle que era bajita y tenía los mejores back dash del juego. ¿Qué más? Sí. Estaba absurdo. El move estaba absurdo. En ese personaje, ese move era la Cari. Tú perdóname. No hablen mal de Kunimitsu que me va a ver. Impulsivo hace un first to ten contra todos aquí. Que la nerfeen pa'l cara. Ese no es el paso, lo tan en el juego. Está bastante fuerte ese Danford 2 de ella. Sí, un poquito similar, más o menos, poquito, al de Victor, pero no tanto. Estaba más partido. Sí. Todo ese sentido. So, hay que tener cuidado. No, we can make a tier list. Victor, yo creo que Victor, yo creo que, yo creo que Victor, yo creo que Victor está en las mismas también, Es similar, pero el de Kunimitsu tenía un poquito más de range. Es menos 14, como quiera. Sí. Pero sí, engaña porque lo puedes disfrazar con Wall Standing 2 que decidieron hacerlo similar. ¡Eso me endiabla! ¡Dios mío! It's crazy, en verdad. It's really crazy. That character is stupid. That character really is stupid. En verdad que sí. I like it. No, pero nada, al fin y al cabo, hay que esperar el martes. Yo creo que lo más que estuve viendo por ahí, que es lo más que la gente le gustaría ver que tocaran, es el Power Crush, que está súper spameable. Puedes tirarlo y lo puedes repetir dos y tres veces, cuantas veces tú quieras. Creo que el tracking del, del,
el forward 2 es, o el running 2. El forward 2 es que él te explota como una granada azul y te lonchea si te pega. No sé, yo no usaba Víctor Panchi. Tú dices el running 2 de no de sé Víctor. Si era el running 2 o el forward 2. Hay algo que traquea de él que es bien molestoso, que la gente se queja mucho de eso. Es el running 2, yo creo, ¿verdad? El que tira la el que te mete, el te da la bolita y explotas y sales volando. Sí, ese es el running 2, pero ¿qué? No, ¿y qué hace, no, y qué hace el forward 2? Eso, el forward 2 es el launcher, o sea, es como que... Ese yo creo que es el que la gente se queja. Sí, a lot of people complain about that move. Si no me equivoco, okay. Se movía. Yo no he escuchado gente, mándame el impulsivo, ¿cómo fue? El launch punishable se movía, creo, ¿no? Sí, el launch punishable, pero tiene un pushback que lo hace casi chabón para hacerle launch punish. So, realmente no vale la pena tratar de hacer eso, porque si no, va y whiffea ese whiff punish y él te hace whiff punish con el down forward 2 después. Correcto, sí. Pero el down forward 2 nunca ha sido una amenaza. Yo nunca he escuchado personajes que yo a cada rato he escuchado gente quejándose de ese move. Él que sí. Dice, aunque okay, full pass o algo así, él dice algo así y te explota. La maldita oficial, gracias por el rain del canal, sí. Así que muchas gracias. Mira, Cebito puso por aquí, yo espero que para el patch note quiten los homing grab. Yo, eso lo estuvimos hablando, estuvimos tocando todos los puntos del patch note 1.05 que viene el martes. Y en la conversación que estuvimos hablando, sí entendemos que eso es lo que va a pasar con los grab. Ya no van a traquear. Y fuera de eso, entiendo que se debe de quedar así, porque entonces ahí veríamos cómo los grabs trabajan más que con los counter hit, y yo creo que va a estar cool. Yo creo que eso es un buen cambio para el juego. Rapidito, gracias, verdad, nuevamente a la maldita oficial por el raid, se te agradece un montón. Le preguntamos a los nuevos viewers que están aquí, by the way, saludos, somos de Iron Fist Puerto Rico. Para los que sean nuevos, ¿verdad? Esta es la comunidad de basically de todos los Tekken players de Puerto Rico. En basically estamos repasando el patch note que va a currently haber en junio 11. I just wanted to know qué es lo que ustedes pensaban de eso, ¿verdad? Y aquí hablamos Spanglish. Don't be afraid of speaking English either. Uh-huh. So, le vamos a estar contestando cualquier duda también que tengan. Así que vamos a ver si hay algo por aquí que se nos hayan pasado. Los high power crush, horrible, sí. Yo, ahora mismo yo creo que los más spameables es el de Víctor. El de Chajín también es medio spameable. No he visto que abusen tanto, pero yo entiendo que sí, que es medio spameable. Yo lo que más que puedo entender es que a lo mejor por la animación de la patada, pues a lo mejor no sé si hay un frame o dos que a lo mejor te pudieras verlo y bajar. No sé. Te estoy diciendo en high level, porque cualquier pelaguetito por ahí, pues olvídate, que se baje es otra cosa. Yo diría el de Eddie. El de Eddie está medio chabón. Sí. Zapata Armor Move. Uh-huh. Deja ver qué más por ahí veo. Bueno, están diciendo mucho de Chajín. Tú sabes que yo estuve viendo un videito hoy de, no sé si fue Mayman o alguien, que hay gente que está pidiendo la cabeza de Chajín ya, ¿viste? La gente se va como que... Es que yo siempre digo, volvemos a lo mismo. Mientras no sea el personaje de uno, la gente va a piden los nerfs, pero a diestra y siniestra. Y ya quieren a Chajín nerfeado. ¿Cuándo tú has visto fuera de lo que fue Chajín, Tekken 7 en maquinita, antes que saliera, que yo de eso no tengo mucho conocimiento, pero dicen que Chajín estaba súper puerco antes que salieran, ¿verdad?, en consola. No sé. Pero sí, Chajín era un personaje bueno hasta que le mataron el damage, que ahí fue que los high hizo, dejó de usar a Chajín porque los damage de los combos se lo nerfearon. Y entonces como que en este juego está bueno, pero no, yo no entiendo que está puerco, no sé. Tú estás diciendo que en Tekken 7, ¿verdad? Lo de Low High. Ah, sí, en Tekken 7. En Tekken 7 Vanilla, como le dicen. Vanilla, exacto. Sí, tuvo ese momento, pero aquí en este juego, yo siempre lo vi como que, con esos mix-ups, yo siempre lo vi como que era fuerte, pero
nadie lo tomó en consideración porque no querían pasar trabajo averiguando lo que querían hacer con Shaheen. Pero entonces viene él que gana los torneos, bien que las posibilidades que él tiene para hacer, ¿verdad? El crouch mix-up que él tiene, y ya todo el mundo, ah, dale, never fight Shaheen, qué sé yo. Y es un personaje que él siempre lleva usando, punto. No sí. Es que estamos, no es que él está buscando quién es el más fuerte ni nada. La situación de él, ese es su personaje. A mí lo que me molesta es que rápido quieren quitarle la credibilidad como jugador a esos jugadores, para que la redundancia, o sea, y son gente ignorante, by the way, porque es que lleva jugando así toda su vida. Jim Fox, aprovechar aquí rápido, Jim Fox, gracias por el follow, muchas gracias. No sé si ya eras parte de nuestra comunidad, pero por primera vez te vemos ahí, así que gracias, espero que la pases bien. ¿Verdad? Somos la comunidad de Tekken en Puerto Rico. No sé si hay mucho chat así de Tekken, pero esta es una cosita que hoy quisimos hacer para ustedes. Y oye, denos su feedback. Si quieren que sigamos hablando de cosas, qué temas quieren tocar. Y yo diría que hoy hemos cubrido por lo menos las novedades nuevas, que fue lo del patch note. Vimos el trailer de Lidia. Y literalmente ahora mismo Sabandija tiró una bomba aquí con los Down Forward 2 y ya tú sabes, y estamos en eso. Él es un King Apologist, o sea, a él hay que tomarlo con pinzas lo que él dice, ¿entiendes? Porque si no, olvídate. Lo van a decir como quieran el próximo. Sí que Sabandija, mala mía, en verdad. Sí, Sabandija, lo único que te puedo decir, lo único que podemos decir es que King va a coger un par de cantazos chéveres ahora, así que. Vamos a ver qué pasa. Va a estar interesante. El martes vamos a saber. Bueno, pudiéramos decir que el lunes, a lo mejor por la noche, tiren ya el patch note. ¡Pup! Sí, para que se pueda ver. Sí. Y yo diría que eso hay que hacer stream obligado de eso, ¿viste? Podemos irnos uno a uno, leer y vacilar. Yeah. Conmigo no hay problema. Antes, ¿verdad? De terminar, digo, a menos que quieran hablar de otras cosas, ¿qué exactamente les gustaría ver un cambio positivo de los personajes que ustedes tienen? O sea, algo, aunque no se cumpla. Yo digo, Dragunov se tiene que quedar igual, no quiero nada ahí. Ahí que se quede ya como está. De Borjin hay que darle cariño. No sé cómo lo van a hacer, pero tienen que darle algún cariño porque, pues, obviamente el cambio que hicieron de animación a sus movidas, Power Ranger, mucho laser, pues está chévere y todo, pero en el neutral ese personaje necesita un poquito de ayuda y de por sí es un personaje que de por sí ha sido difícil, pero ¿qué pueden hacer? No sé, realmente no sé. No tengo una contestación, ¿verdad? Para de Borjin. Está complicado esto. ¿Y tú, impulsivo? Válgame. Así los personajes que está usando, que no ha usado por lo menos en general a Steve, me encantaría por lo menos que le dieran a Steve nuevamente, quizás en un próximo season o algo así, ¿verdad? Que el Danford 2 del traque. Bueno, ¿verdad? ¡Tú eres loco! ¡Pero mira, tú estás loco! Yo sé que para ti era una pregunta difícil porque tú estás de por sí con character crisis, pero damn. Sí, no. Estás pidiendo lo que el planeta completo quiso que le quitaran en Tekken 7, así que no creo que eso pase. Búscate otra cosa. Y Dark Justice, aunque Dark Justice no se puede quejar, Dark Justice está más que bien. Yo no me quejo de Jin. Tú y yo hemos hablado. Yo lo más que he dicho, a mí me gustaría que le quitaran cosas, porque Jin en este juego está súper fuerte. Sí. Yo quiero que el Hitman, yo quiero que no me mande para Saturno. Vamos a empezar por ahí. No man can shoot get kicked that hard. Yeah.
Eso se lo tienen que quitar. Que vuele, pero no vuele de gratis. Por favor. Lo otro que yo diría que le quiten. This is me nitpicking. Down 2. Either kill el tracking, porque esa niña traquea demasiado. O que no haga counter hit launcher. Uno de los dos. Porque ahora mismo el move está medio a hold on. Ahora, si tuviese que decir que me den algo. Qué sé yo. Que mi hit mode haga algo además de hacer hit smash. Porque esto es lo único que hace Jin. Tu hit mode es entre hit smash. Ya, ¿dónde? No hace más nada. Y this is, esto es más un wish que yo tengo que down back 3, que el move que mete la patada. Tú no usas ese move. It's useless. Que haga algo. Que sé yo, que me dé plus frames on hit. O que me dé counter hit, knockdown. O que haga tornado. Que haga algo. Because the move does nothing. Bueno. Y tu Panchito, viene, confiésate. Que dejen a Fen como al principio, que le quiten los nerds. Estamos en botella. honestamente, yo como estoy como... a mí me está gustando mucho más Claudia en este juego. Claudia está gufiado. Sí. Está medio puerquito con el hit. También, by the way, o sea, yo no te lo niego, ¿verdad? Pero si hay algo que no me gusta de él es que todos los loads de él prácticamente son unsafe y como para tratar de abrir a alguien que está cubriéndose a cada rato, pues... Es que y si tú te pones a pensar, Claudio es súper único porque él sigue teniendo el Stardust, ¿es que se llama? Yeah, que eso siempre ha sido un debate. ¿Stardust o Starburn? Starburst. Okay. Y es algo que todavía, ¿sabes? Eso es fuerte. Cuando él tiene eso activado, eso es fuerte, man. Especialmente lo que sí, Arslan lo había mencionado, que Claudio tenga Starburst con el Ray Shard, después de hacer un Ray Shard. Sí. Tú sabes, es como que una ventaja bastante fuerte. Sí. Y mucho lo que hacen es spamear el Standing Forward y después la flecha a veces. Yep. El cual es, no es una sabienda, en verdad, es fácil de leer, pero si te envuelve, ¿verdad?, corriendo hacia él y no te fijas, pues te va a caer flechazo entre los ojos. Yo feliz, exacto, ¿verdad?, que me lo dejen así, pero al mismo tiempo, pues, está un puedes entender. Yo diría que hicieran el down four, nothing more, ¿verdad? Todo lo demás, pues, I get it. Pero el downfall, que lo hicieran como menos 14 o menos 13, no menos 15. Mm-hmm. I feel like it's too much. Por lo menos para Claudio. Sí. Bueno, yo diría que hoy fue un día brutal. Oye, mi gente, esperemos que esto les haya gustado. Ahí les ponemos el link de nuestro Discord. Si están buscando una comunidad de Tekken, donde quieran jugar, compartir knowledge, tú sabes, de sus personajes, tener con quien, ¿verdad?, tener un par de matches casuales, pues mira, ahí está nuestro link en el chat, están todos bienvenidos, así que denos su feedback de lo que hicimos hoy. Esto es algo que Cevito ya había hablado con nosotros, quisimos que él estuviera hoy con nosotros, pero no se pudo, así que esperemos que en otra ocasión Cevito esté con nosotros y hable, ¿verdad?, de todos estos temas que nos gustan, porque al fin y al cabo esto era para hablar 40 minutos y vamos para casi 2 horas, ¿vieron? Sí, yeah, me fijé. me di cuenta. Yo de creo que eso fue lo de la conversación de Downfall, ahí se desbordó. O sea, eso fue Sabandija tirándonos un bloco bola aquí. Nos comimos el 50-50. Perdón, no. Estuvo bueno, pero nada. Los que nos ven por primera vez, dennos follow, que eso siempre ayuda. Obviamente ahí está el subscribe, si tienen Twitch Prime gratis, así que, oye, aporte, eso es lo que nos ayuda a nosotros a motivar a hacer cositas. Así que nada, yo diría hasta luego, hasta la próxima. Chequeamos. Good night. Nos vemos. Nos vemos.